La comunicación de la noche, Dani, vamos a presentar una de las glorias enormes que tiene, y no, la verdad que cada vez que sacamos a algún jugador de este nivel que pasó por nuestras galerías de ídolos tremendo como Daniel Bertoni, no, la verdad que nos conmueve mucho. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches, acá desde Eco del Rojo te saludamos, ¿cómo andás? Muy bien, acá estoy mirando un poco de televisión y estoy por cenar más tarde. Y bueno, estamos bien, estamos tranquilos, bien de salud. Todo es importante, en la vida la salud es lo más importante. Y que estén bien mis seres queridos. Dani. Daniel, ¿qué es hoy Independiente futbolísticamente hablando? Yo creo que hubo un cambio muy grande, vinieron jugadores nuevos, todavía no encontró el rumbo Independiente, ganó los dos primeros partidos, pero no encontró el juego, ganó, digamos, buscó lo que tenía que buscar, el resultado, pero yo creo que Carlos no debe estar todavía convencido de lo que está jugando el equipo, yo creo que le debe pedir más a los jugadores, creo que es importante que el equipo se sepa plantar, sepa lo que va a jugar. Si juega con dos mediocampistas de contención, juega con dos marcadores de punta que van al ataque, los dos centrales, bueno, un equipo corto. Y después nos ha costado también cuando llegó él y anteriormente también mucho en encontrar el gol. Y es porque necesitamos a alguien que lleve la pelota hacia adelante, ¿no? Y las veces que encontramos el gol, la primera del campeonato, con la linda jugada, un buen contragolpe, y la otra con pelota parada, y el otro día, como no podíamos entrar, buscábamos mucho la pelota parada. Bien. Dani, digamos, yo pensé que ibas a ingresar por la presentación que se merece, Daniel, que charlamos justo hoy a la tarde, de todo lo que... El hombre que jugando en Independiente debutó en menos de una semana en dos oportunidades. Epa. Un 6 de mayo de 1973, en ocasión de un empate con Vélez por el Metropolitano. Y a los tres días por semifinal de Copa Libertadores de América ante el bicampeón argentino que era San Lorenzo de Almagro. Un empate y una victoria. Y ese mismo año, y Daniel se va a acordar, tres vueltas olímpicas, Libertadores, Interamericana e Intercontinental. Con el valor agregado que a los cuatro días de la victoria en Roma, el triunfo en el Clásico con Racing para igualar el historial, marcando él un gol. En 1974, reteniendo la Libertadores y la Interamericana, y convirtiéndose en el primer futbolista en la historia de Independiente en marcar un gol olímpico en Copa Libertadores de América. En el 75, clave para ganar la cuarta consecutiva. ¿Por qué? Un golazo olímpico a Cruzeiro en la semifinal. Un gol a la Unión Española en el desquite y un golazo al equipo chileno en el desempate. En 1976, el gráfico que lo elige, el mejor puntero izquierdo del fútbol argentino, año en el cual marca su primer gol con la selección nacional en el estadio de Vélez, de cabeza para ganarle 2-0 a Chile. En el 77, goleador del equipo en el Metropolitano. Y su último servicio para Independiente, el inolvidable 25 de enero de 1978. La paré con Mariano Biondi, él y el golazo del Bocha, para la más grande hazaña en la historia del fútbol argentino. 8 contra 11, 8 contra el rival, el árbitro y los líneas. E Independiente que empata en Córdoba y conquista por segunda vez un campeonato nacional. Y si hablamos de la selección, en 1978 el gol ante los húngaros para la primera victoria. El gol ante Holanda para cerrar la victoria en tiempo suplementario y darle al país el primer título del mundo. Y el gran honor para Ecos del Rojo en el día de hoy es que estamos dialogando con el primer futbolista en la historia de la República Argentina que fue campeón del mundo a nivel de equipos y campeón del mundo a nivel de selecciones. Simplemente Ricardo Daniel Bertoni. ¡Qué grande! Gracias, gracias por los recuerdos, gracias por sus palabras. Era lo que tenía que hacer, para eso nací hincha del Rojo y mi viejo era fan del Rojo y le di la satisfacción de jugar en el equipo
de mis amores, mi gran amor, ¿no es cierto? Después el Quilmes también fue un amor de juventud, y siempre lo sigo a Quilmes, y para mí, siempre le digo a los quilmeños, yo crecí acá, para mí mi primer amor fue Quilmes, y después mi gran amor, por suerte tuve la suerte de, la suerte no, la capacidad de llegar a uno de los mejores equipos de la historia y de la época esa. Ahora, Daniel, viendo ya yo más de 50 años y mucho de la mesa también, añorando mucho de lo que comentaba Dani, digo, quizás quedarme en Tevez si juega con 5, con 4, la verdad que hoy por hoy la pregunta y tenerte es, ¿qué nos pasó? Pero global, ¿no? Te digo, ¿qué nos pasó de todo lo que hemos vivido los ya señores grandes como nosotros que vivimos la época de ustedes, quizás la de 90, Dani un poco antes? ¿Qué nos pasó estos 20 años? Hay más de 20 años, porque creo que vienen desde antes. 25. Independiente ganó. Sí, o más. Independiente hace, no sé, desde el 84 al 2024 que no gana una Copa Libertadores. Después ganó algunos títulos en el camino y bueno, antes era más seguido todo. Aparte, no creo que haya equipo en el planeta hoy que haya ganado 4 copas de campeones como ganó Independiente, no seguida. Y eran grandes equipos los que enfrentábamos, porque pueden decir que entrábamos en el final. Pero nosotros jugábamos 4 partidos con en la semifinal y 3 en la final, porque siempre definimos afuera. Daniel. Eran 7 partidos. Si hubiera sido. Y hoy. Disculpame, si hubiera sido tan simple, el sistema imperó hasta 1987. ¿Y cuántos equipos lo hicieron? Claro. Boca, que ganó 2 consecutivas con Lorenzo de técnico, y ahí caducó todo. Después no lo pudo hacer ningún equipo más. No, estoy de acuerdo con vos. Lo que pasa que es así. Es así. Acá lo único que hacen es destruir y no construir. Yo creo que hay que estar orgullosos. Que, como decía yo, el último mundial, de ganar mundiales, siempre hay destrucción. Siempre están los destructores que ganaron por esto, ganaron por aquello. No, no, ganamos porque somos buenos jugadores. Ganamos porque tuvimos buenos técnicos. Ganamos porque tuvimos muy buenas dirigencias. Y sabían lo que iban a comprar. No iban a hacer negocios o negociados. ¿Entendés? Entonces, para recuperar una institución tan castigada en tantos años, no es fácil. Vino el técnico, lo sacó adelante al equipo cuando todos estábamos preocupados por irnos al descenso, y bueno, los jugadores creyeron y él hizo creer a los jugadores que podían salir de esta situación, y después, bueno, tuvo la mala suerte de perder el último partido, no poder clasificar al octogonal, ¿no? Daniel, Diego Rico al hablar. Te hago una pregunta, me voy a quedar con lo que dijiste. ¿Cómo le va? Con la descripción del equipo Tevez, que de 3 cuartos para adelante nos falta ese jugador para abastecer en forma ofensiva. De los que tiene, tiene Independiente, ¿ese jugador lo tiene hoy? No, yo hablé acá la otra vez, hablé con una persona que tengo una linda amistad, una linda relación, que estuvo en el club y que sigue teniendo amistad con los dirigentes. Le digo, mirá, Colón fue al descenso, se fue al descenso y Bota va a quedar libre. Es para traerlo, le digo. Es un jugador que necesita Independiente para llevar la pelota adelante. Bueno, creyeron en Tolosa. Tolosa es muy buen jugador, pero creo que no es lo mismo jugar en un equipo denominado de los chicos que se fue al descenso que jugar en Independiente, ¿no? Sí. Entonces, sí. Bueno, Bota hubiera venido muy bien. El chico Luna me gusta mucho. Creo que le da un cambio fundamental al equipo cuando entra. Igualmente, yo creo que hay jugadores que no sé si están para vestir la camiseta de Independiente, con todo el respeto que me merece, porque yo fui jugador. Bueno, ese es el punto que siempre hablamos, ¿no? Yo creo que hay jugadores que quizás en un equipo más armado, pero como casi 6 meses siempre se vuelve a rearmar algo en Independiente. De hecho, esta dirigencia trajo más de 24 jugadores.
25 en total. 25 en total más la renovación. ¿Ya o ahora? En un año. ¿Cuánto hace que están? Ellos asumieron el 6 de octubre del 2022. El primer libro de paz es 11. Bueno, en los últimos dos, 2022, 14. No. No estoy de acuerdo con lo que está diciendo. ¿Quién habla, Daniel? Sí. No, Daniel, no estoy de acuerdo. Sigo insistiendo que esta gente ya estaba con... No, Daniel. Con los moyanos, la mayoría. La mayoría estaba con los moyanos. No solo que entiendo lo que decís, lo comparto. Hablo de la directiva encabezada por Doman, pero varios de los que hoy día componen esta dirigencia... Pero Doman vino a hacer un pase rápido, no se quedó mucho tiempo. Seis meses. Demasiado rápido, ¿no? Daniel, yo coincido con vos. Esta gente, varios de los actuales, han estado en la primera y segunda gestión de Moyano. Algunos... Y anteriormente con Comparada. Exactamente. En eso coincido plenamente, quédate tranquilo. Mirá que yo tengo buena relación con ellos, pero... O trato de tenerla. Pero hay que ser justo. Muchos jugadores, no sé, fueron... Le traen jugadores, no averiguan nada. Hay que averiguar, escuchame una cosa. Hay que averiguar si están lesionados, si vienen bien, si tuvieron lesiones graves, si jugaban en sus equipos, qué sé yo. Verdaderamente no es una crítica, es algo constructivo. Lo de Bota se lo dije a uno que era la comisión anterior de ellos, que se fue. Le digo, vos que tenés buena relación, decirle. A mí me parece que Bota, pues, no, me dijeron que era muy grande. Muy grande. ¿Cuántos jugadores grandes trajeron que no? Sí, aparte tiene jugadores grandes. Yo creo que demasiados. Sí, ¿no? Vos tenés que tener hoy un ritmo importante. Vos viste cómo corren algunos equipos y con jóvenes. ¿Me entendés? Es importante. Es un campeonato muy físico, muy difícil el argentino, ¿no? Por lo táctico y lo técnico. El que tácticamente sabe parar a sus jugadores o puede elegir jugadores importantes, hace la diferencia. River. Es lo que veo yo. River, dijiste, Talleres me gustó muchísimo el otro día. Y lo vi con Argentino Junior, me gustó muchísimo. Va a estar en la charla ahí arriba. Yo creo que se le puede dar en algún momento, porque tiene muy buenos jugadores. Y el resto es todo chato. Y el resto es todo chato, los equipos. Pero no, yo digo, hay que tener observador, ir a ver jugadores de Paraguay, a todos lados. Ese Sosa es un crack. La velocidad que tiene es impresionante. Ya en Gimnasia lo demostró cuando perdimos, que perdíamos 3-0, que él hacía la diferencia en el contragolpe. La velocidad que tiene es impresionante, verdaderamente. Y después con Bota, con todo el equipo que conformó, cómo anticipan, cómo acortan, cómo salen los marcadores de punta, más el derecho, que hizo un gol, un lindo gol, un golazo, hizo Caño y todo. Creo que tienen un equipo equilibrado y tienen banco esta vez, tienen un buen banco, porque pienso que pueden llegar lejos. Aparte sacan jugadores muy interesantes abajo. Ahora, vos recién mencionabas de hay que analizar qué se trae, hay que hacer un seguimiento. ¿Por qué Independiente, por ejemplo, teniendo futbolistas que en algunos casos han sido compañeros tuyos, por citar un caso, Percy Rojas en el Perú, o uno más cercano en el tiempo, Rogelio Delgado en Paraguay, nunca son tenidos en cuenta, por ejemplo, para incorporar jugadores de esas nacionalidades? ¿Por qué? Pero no solamente tenemos jugadores que pasaron por Independiente, fueron figuras. Tenemos en todos lados, creo que hay que... En Uruguay hay buenos jugadores también, están va River y con 3 millones y algo trae a Fonseca, del otro día lo vi, porque muchos se quejaban y me gustó. Hay que verlo un campeonato entero. Pero el joven entendió bien lo que quiere River. Creo que hay que tener una persona capacitada que hable con los muchachos del Yacho y vean fútbol. Y sectores juveniles también. Una Paraguay en la sub-23 tiene jugadores interesantes, muy interesantes. Igual lo tenés que ir a buscar antes, porque ya viste que en la sub-23 van
los equipos europeos. No, ya europeos. Te piden millones de dólares. Claro, claro. Y bueno, pero hay que tener la gente. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver? No, eso estoy de acuerdo. Y acá en Argentina también, ¿no? Escúchame. Y después hay jugadores que vuelven y hay que ver. Que vuelven de Europa si pueden jugar acá. Si están bien físicamente, pueden. Pero si están mal físicamente y no juegan allá, ¿para qué traerlos? Hay que mirar para obtener campeonato hay que mirar bien y conformar bien un buen equipo. Daniel, vos lo tocabas en un momento determinado. No es casualidad que Independiente hace 40 años que no gana la Libertadores, vaya por más de 20 sin ganar un título a nivel local, un descenso de por medio. No, pero 20, pará. 20, del 2002 hasta el 2012, que fue cambiado el campeonato, eran doble campeonato. Ahí, ¿sí? Hacé la cuenta, eran 44 campeonatos. No, o me equivoco. Es una locura. Algo impensado en la historia. 44 campeonatos porque era clausura. Y apertura. Apertura y clausura. Y después vinieron estos campeonatos del 2012 o 2013 en adelante hasta ahora. ¿Cuántos años? Ponele 44 más 14 o 15, ni Copa Argentina, nada. Y nosotros los independientes estamos acostumbrados a ganar cosas. Exactamente. Lamentablemente no ganamos nada. El tema... Yo estoy digamos, muy triste porque quisiera ganar algo, poder disfrutar, poder ir a la doble visera, porque para mí la doble visera era la anterior, ¿viste? Jugaba yo y jugábamos. Los grandes equipos independientes jugaron ahí. Entonces, pero creo que para conformar un buen equipo también hay que subir jugadores jóvenes, como está haciendo Tevez, y darle confianza, porque creo que es importante. Desde que se incorporó Independiente, ¿tuviste la oportunidad de dialogar con Tevez o no? No. Yo no viste que no aparezco en ningún lado. No quiero molestar. Quiero que trabajen tranquilos. Mi opinión, puedo opinar porque lo que veo yo, sin ofender a nadie, yo no ofendo a nadie. Creo que los jugadores no pueden estar cómodos, tienen que pensar que pueden entrar o salir en cualquier momento. Creo que Tevez tiene mano dura. En eso eso se ve también lo del técnico, que para ser buen técnico tiene que tener mano dura. Y bueno, nos salvó. Y ahora la gente le va a pedir que sea campeón. Uh-huh. Ahora no hay tutía de decir no puedo salir campeón. Agustín. Es lo que pienso yo, no sé. No, sin dudas. Hola Daniel, buenas noches. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Que son independientes también. No, yo, Daniel, la verdad, me parece que el plantel que tiene Independiente es un plantel mediocre. Digamos, uno, sí, cuando va a la cancha, voy del año 82, tiene muchas ganas, arranca un campeonato y las ganas de salir campeón siempre está, pero yo creo que en algún momento tenemos que hacer, hacer hablar realidades acá. Perdóname, pero vos te das cuenta al tercer partido, cuarto partido, si es un equipo competitivo, si es un equipo con una fuerza mental importante, porque eso vale mucho, ¿no? Y él le puede transmitir esa fuerza mental porque era fuerte mentalmente Tevez. Y un jugador que fue también una leyenda para el fútbol argentino. No, en eso no hay duda, lo que él le puede transmitir, su pasado. Lo que pasa es que la gente piensa que porque uno fue un gran jugador va a hacer jugar al equipo solo. No, eso es trabajo y bueno, me dijeron que trabaja muy bien. Eso es importante, que Carlos trabaje bien, que esté frío, que piense. Escúchame, el equipo el otro día tuvo también mala suerte, ¿no? Yo creo que con Gimnasia era un partido 0-0. Era gol gana, como los dos primeros partidos. Claro. Independiente hizo primero los goles. Ganó, sí, es verdad. Es así, gol gana. Agus. Daniel, buenas noches, ¿cómo estás? Agustín Aldaz te habla. Que te corté a vos. No, tranqui, dale, Agustín, te quería hacer una cosa. Bueno, recién hablaste de Tevez, si se había comunicado o no con vos. A mí me gustaría preguntarte si alguien de la dirigencia alguna vez, no te digo de ofrecerte
algún cargo, pero sí escucharte desde el lado de la opinión, respetándote como ídolo del club, así como lo han hecho con el Bocha, lo han hecho con Pavonio, con Santoro. Si en el último tiempo parte de la dirigencia actual, aunque hayas estado antes, se comunican con vos para saber o cómo estás o por alguna opinión. No, para nada. Lo único que hablé, que comí ahí por cerca de, por Galicia, por ahí, por esa zona, comí con el que era intendente de Lanús, con Grindetti, muy amable, charlamos. Pensé que en algún momento por ahí me podía llamar, pero viste, yo creo que por ahí fue muy muy sincero. Me dijo, mirá, yo la primera vez que tiene fútbol, necesito rodearme de gente que sepa. Y bueno, sé que es un buen administrador en la parte económica, que por ahí yo no lo puedo hacer, pero en lo futbolístico tenemos un montón de gente que lo puede hacer. No solamente que están en el club, están afuera, como Trocero, Bochín está adentro, Santoro, Pavoni, yo mismo, ¿no? Creo que hay un montón de gente para poder trabajar, buscar jugadores, qué sé yo, pero la gente va a pensar que uno está pidiendo trabajo, y yo no necesito independiente trabajo, verdaderamente necesito solamente el afecto y el cariño de la gente que me lo da siempre, y darle el otro costado de conformar un buen equipo para tener una buena institución. Sí, lo que pasa es que tener a toda esta gente con tanta gloria, tanto... No les conviene, no dejarse ayudar, porque vos decís, y hay que rodearse de buena gente. Cuando vos sos un buen administrador, claramente, como el señor Grindetti, te tenés que rodear en el fútbol, porque él básicamente dirige financieramente, pero un club de fútbol, que la pelota tiene que entrar adentro y provocar buenas cosas. Si no te rodeas de los ídolos y de la gente que pueda estar al lado tuyo y no te llaman, digo, me cuesta creer algunas cosas. No que no haya pasado, sino que la dirigencia muchas veces no están con las personas que tienen que estar. ¿Qué es eso? No sé, ese es un pensamiento por ahí de ellos que es contrario, ¿no? No puedo poner en discusión si trabajan bien, trabajan mal. Los resultados no estarían dando positivo. Y los jugadores que traen, también la gente se da cuenta. Yo creo que la gente independiente se da cuenta. El fútbol ha cambiado igual. Pero cuando necesita uno que lleve la pelota, acordate, nosotros teníamos, bueno, está bien, a la Bochini, a Garnero, tuvimos un montón de 10 que sabían hacer el último pase, y después teníamos 8 o 7 que llevaban la pelota adelante, Guruchaga, también Caña, un montón de jugadores. Yo creo que el 10 y el 8 se tienen que desprender siempre. Si vas a esperar en marcar y tener temor a equipos chicos, cuando juegas con grande, que te espera. Pero yo creo que él sabrá el porqué de jugar con 5 en el fondo, porque al final, cuando atacás, jugás con 3, porque los dos marcadores te van a atacar. Es una forma táctica de cada uno, ¿no? De pensar que me quedo con 3, el doble 5. No sé si el doble 5 está dando resultados hoy en el fútbol argentino o en el fútbol mundial. Hay muy poco doble 5, ¿me entendés? Pero cada técnico sabe lo que tiene, lo que compró y para qué quiere jugar. A mí el dibujo me gusta. Me gustaría con 2 adelante y un 5 solo, ya que tenés 4 defensores, que claro. Bueno, pero tiene que ser un jugador rápido ahí en la mitad de la cancha para jugar ese sistema, con 2 adelante y 3 atrás que lleguen. Daniel, una pregunta. Vos hablaste que el técnico tuvo mano dura. ¿Alcanza nada más que con la mano dura de un técnico? No. No. La sabiduría también. Haber tenido buenos técnicos es importante para sacar algo de cada uno, ¿no? Pero no, siempre peleamos por el ejemplo este, que en la década del 70, que se ganó tanta Libertadores, todos los años había un técnico nuevo en Independiente, ¿no? O, bueno, lo viviste de adentro, viste que iba cambiando la comisión directiva todos los años de técnico. Y así todo el equipo ganaba. Sí. ¿Qué son? Los jugadores... Pero ganaba porque tenía conformado un equipo. Aparte, en esa época, los jugadores no se iban tan rápido. Uh-huh. Yo estuve 5 años, gané con Independiente 8 títulos, y me fui después del Campeonato del Mundo, pero me compraron antes.
no sabíamos si éramos campeones del mundo. Y porque Grondona pensó que por ahí no jugaba, porque venía de la lesión, me recuperé y bueno, me gané el puesto y salí campeón del mundo. Y ahí jugando casi todos los partidos, solamente no jugué en local. Entonces, qué sé yo, Independiente cambiaba una figura y traía y trataba de traer otra figura. Había muchos jugadores también para comprar. ¿Y qué técnico te marcó en tu carrera? Que vos decís, no, de este aprendí un montón. No, yo estuve en la selección, tuve a Siboldi, tuve a Pizzuti, tuve a Don Rubén Bravo, después tuve un técnico en división inferior de Cordovía, después tuve a Menotti, tuve a, te dije a Siboldi, y bueno, tuve a Pizzuti que estaba en la selección mayor y lo tuve también, y en la juvenil tuve a Inomidielo, que era ¿ves? Inomidielo era un organizador extraordinario, pero y elegía bien los jugadores, pero prácticamente por ahí no sabía cómo pagar los equipos. Pero cada técnico tiene su manera de organizar, de hacer jugar el equipo, de tácticamente cómo pararlo. Es muy difícil, no es fácil ser técnico. No es fácil. Yo estuve y me costó, y con poco, con un equipo que tampoco era un gran equipo, con el respeto de los chicos que estaban en ese momento, ¿no? Bueno, ojalá tuviéramos al Pocho Insúa con ese momento, ¿no? Sí, bueno, por eso. Hoy con un Pocho Insúa, un Garnero, un Masachese, había muchos jugadores de la época, y un Caña, un Perico Pérez, ¿me entendés? De los últimos que vi, Gustavito López, un montón de jugadores, ¿viste? Hola. Sí, te escuché, escuchando, sí, Darío. Sí, Daniel, buenas noches. Quería preguntarte cómo lo viste en estos tres primeros partidos a Ábalos, el delantero que trajo de Argentino Junior Independiente, si bien no le llegó mucho la pelota. Me gusta mucho. Lo que pasa es que no le llega mucho la pelota. El otro día cabeció muy bien, era gol. Lamentablemente, yo dije, decían que el partido con Gimnasia era gol gana y era así. Entonces Independiente tuvo por ahí otra ocasión y no la pudo meter. Pero le cuesta llegar. No crea tantas situaciones como puede crear un equipo que tiene que ser campeón. Mirá River. Mirá Talleres. Talleres, si le metía 7 al último campeón, no era injusto. No era injusto para nada. Bien, bueno, Daniel, gracias por estos 30, casi 30 minutos de tenerte al aire. Yo le pido disculpas, hablamos de fútbol. Esperemos que todo mejore. Ojalá. Que pueda. Sí, ¿por qué no? Es un campeonato que sacando 2-3 equipos, los demás. Llegó Platense y Central, Daniel, a la final. Sí, no son mejores que nosotros. ¿Qué te parece este formato de. Nosotros no llegamos tampoco. Claro, este formato de copa, ¿sí? ¿Te gusta, te agrada? ¿La ves pareja? ¿Y qué? Este formato de Copa de Liga, digamos, entrando 4 de una zona, 4 de otra, ¿lo ves bueno? ¿Te gusta? No, es emocionante para la televisión. Yo creo que acá tendría que ser un campeonato de 20, máximo 22, irse 4 al descenso y subir 2 para equiparar, porque somos 28 equipos. En una época subieron 4... 5 de una zona y 5 de otra, de la B a la A, para llegar a 30 equipos. Yo estaba en esa época Julio, y le dije, mire, don Julio, a mí no me gusta, le digo, estaba justo en la reunión. Y bueno, él quería contentar en ese momento a la gente, y bueno, la contentó, no a la gente de fútbol. Si vos hablas de la apertura y clausura. No, por la política, no. Ah, por la política, no, pero a ver. Cuando tuvimos 30 equipos. Claro. Aparte se metió mucho la política en el fútbol. Entonces, es muy difícil. Aparte, muy fácil. Yo lo que veo. Hablar de afuera es fácil. Daniel, yo veo que en estos campeonatos, por ahí no sabés quién es el mejor equipo. No son más aquellos campeonatos de 38 fechas que era campeón, algo tenía. Y lo que pasa es que yo vi en los últimos tiempos un campeón. Y vi al presidente agradecerle a dos dirigentes de AFA y a un político para que el equipo no desaparezca, ¿no? Es así. Acá todos tienen que cumplir con lo que van a pactar. Es mi modo de pensar, qué sé yo. Yo ya tengo, voy a cumplir 79 años.
entonces quiero que las cosas se encaminen para que sea un campeonato justo, ¿no? Y bueno, fíjate que los equipos que ponen chicos y van mechando con el jugador de ya de experiencia son los equipos que más juegan, que mejor se colocan en la cancha, que más corren, tienen justamente conformado un equipo para poder campeonar. Después está la suerte si la pelota entra o no entra. Hay que tener fe, recién comienza esto, ahora vamos a Huracán. El cliente juega mejor de visitante que de local, por ahí. Sí, señor. Por ahí le pesa jugar de local. Mejor no, porque no demostró todavía el camino que quiere encontrar Carlos, ¿no? Me parece a mí. Dani, ¿la última? No, simplemente agradecerle, un enorme gusto estar dialogando con una gloria de Independiente, un futbolista que ganó todo a nivel internacional, que se ha dado enormes gustos y sobre todo la gente de Independiente, la que lo vio jugar, lo reconoce y no se lo olvida jamás. Por eso simplemente, Daniel, por los que ha jugado, por las opiniones, por habernos entendido, simplemente gracias por todo. No, gracias a ustedes por escucharme. Yo hablo lo que siento, lo que veo, no hablo con un cassette. Yo creo que la gente, no sé, no fui el domingo, no sé cuándo jugó, el sábado jugó, ¿no? Sábado no fui, pero no sé si la gente se fue conforme, pero hay que seguir manteniendo el espíritu de apoyo y de ganar, ¿no? Pero tenemos que pensar que es importante ganar un título. ¿Sabes por qué? Porque hace mucho, recién lo decía vos, Daniel, y la meta, hace mucho que no lo vemos campeón. Y no es para Independiente eso. Por lo menos entrar en la Copa Libertadores para poder competirla. Un abrazo grande. Gracias, Daniel. Abrazo grande. Esperemos que mejore todo y que mejore el tiempo también, porque hace calor, hace frío. Un gran abrazo, bendiciones. Gracias, querido. Y mucha salud. Chao, chao. Gracias por todo. Hasta luego, chau, gracias. Campeón. Bueno, fue la palabra de una gloria del fútbol argentino.